Buenos días a todos y yo quiero hacer una brevísima introducción dentro de esta actitud, movimiento en favor del laicismo, mostrando lo absurdo es que se mantenga todavía y además se mantenga de una manera más que real, punitiva, ¿no? En el Código Penal. Bueno, son diversas movimientos, pero todos convergimos en lo mismo. Y me vais a permitir que diga solo dos o tres cosas para mostrar que es muy irracional que esto se mantenga así y que es muy razonable que desaparezca. Primero, la palabra blasfemia, que es algo que en este momento pues también concita de manera especial que se ponga en movimiento todos aquellos que pensamos que el laicismo es algo ya adquirido teóricamente hace tiempo, pero que tiene constantes y constantes escollos, ha sido la petición de condena a Willy Toledo. Yo personalmente, esto es una cosa ya mía, estoy con casi todo lo que dice de acuerdo y puedo discrepar algo en el tono, pero vamos, se le acusa de blasfemia. Por Dios y por la Virgen. Bueno, de blasfemia. Blasfemia quiere decir injuria. Y durante cierto tiempo, en la antigüedad, era una injuria a alguien, se le insultaba a alguien. Pero rápidamente, y como ocurre con frecuencia, y con cierta desgracia en la historia, se pasó a que esa injuria no era a un humano, a un colega, enemigo, rival, lo que fuera, sino a los dioses. Y entonces, una vez más, se desdobla el mundo y entonces quedan unos seres superiores que nos dominan, que nos mandan, fruto de nuestra fantasía, pero al final quedamos en sus redes. Y ahí, en algunas sociedades, bueno, pues primitivas, la blasfemia se condena, precisamente por esa noción de la divinidad, ¿no? Ahora lo divino es el dinero, bueno, casi siempre, pero ahora de manera especial. Pero en otros tiempos lo divino era precisamente esas entidades supremas que estaban guiándonos, salvándonos o condenándonos. Pero hay un momento clave, que es cuando entra el cristianismo. Y el cristianismo, si uno echa un vistazo desde sus comienzos al derecho canónico actual, es terrible. Hay concilios, epístolas, cartas y una serie de castigos contra la blasfemia, la que llaman directa contra Dios y la indirecta contra la Virgen, que pueden acarrear penas incluso de la muerte. Pero eso es, vuelvo a repetir, dentro de una concepción religiosa determinada y concretamente del cristianismo, que es nuestro, bueno, nicho cultural, pero no la religión, que no es mayoritario, que los practicantes en España pues pueden ser 20%, una cosa por el estilo. Es decir, pero eso ha quedado ahí como una losa. Entonces, lo primero que habría que decir, que esto es una cuestión que tiene que ver con aquellos que si pertenecen a ese movimiento o club, es de ellos, pero que tienen que dejar en paz a los otros. A aquellos que no somos, que somos descreídos, que podemos respetar la última opción de cualquiera, pero que sin embargo que no se metan en el espacio público que es de todos y que es uno de los rasgos definitivos o definitorios de la democracia. Entonces, esa es la primera cuestión. Viene de una antigualla, viene de una religión concreta, con sus dogmas, sus sacerdotes y un poder tremendo, que lo sigue manteniendo. Y lo sigue manteniendo en nuestros días, no solo, como se ha dicho, yo no voy a extender, en todo tipo de exenciones, de todo tipo de privilegios, que mantiene en un concordato que ya es hora que de una vez se quite, unas libertades religiosas que están, o una ley de libertades religiosas, que están fuera de lugar, y, bueno, pero que debían de estar en su lugar, vaya. O un meter, como se están metiendo, en temas que tienen, que vamos, que son, nos afectan a todos democráticamente como personas, bueno, que decidimos sobre nuestros cuerpos, que es el aborto, que es la eutanasia, etcétera, etcétera. Todo eso rompe, hace que el Estado ese, que se llame laico, sea, bueno, Puente Ojea decía, no es laico, es aconfesional, como todos sabemos, pero es que a veces parece que es teocrático. Y eso ya, si ahora colocamos
La blasfemia, de nuevo, yo quería hacer esa brevísima referencia histórica, pues lo que tenemos que pedir, lo mínimo, es que se elimine, que está de sobra, que no nos hace falta, que se la apliquen si quieren ellos. Y eso encaja con la libertad de expresión, que tiene que ser máxima. Hay líneas rojas, como en todo, pero máxima, y máxime cuando ellos pueden meterse en las nuestras y pueden condenar los sentimientos, pueden condenarlos por ir, según ellos, contra sus sentimientos religiosos. Es decir, y no darse cuenta además que cualquier palabra tiene significado en un contexto. No es lo mismo llamar tonto, el novio a la novia para decirle guapa, que llamarle tonto a uno porque es tonto, ¿no? Entonces, hay cantidad de cosas que se están achicando, que estamos viviendo una época, a mí me parece, de auténtico retroceso. Por lo tanto, y con esto quiero acabar, viene de lejos, viene de la Iglesia, eso pasó, o debía pasar, a la historia. Hay que movilizarse contra ello, hay que respetar aquella separación desde el año 1904 entre Iglesia y el Estado. Hay que defender en este caso a Willy Toledo, hay que defender a todos aquellos que estamos, porque en todos los estamentos de la vida, y sobre todo el de la educación, que es muy básico, desaparezca ese poder, que se coloquen en su sitio, que nos dejen en paz, y que los legisladores o aquellos que tienen el poder o la responsabilidad de actuar cambiando aquello que debe cambiarse, actúen. Por lo tanto, solo acabo diciendo eso, que nos dejen en paz, que el laicismo no es ir persiguiendo a nadie, sino simplemente fluye de una sociedad libre, de una sociedad democrática, y queremos que se nos respete. Muchas gracias. Bueno, desde Europa Laica, en primer lugar, queremos agradecer al Grupo de Izquierda Confederal que haya tenido el valor de presentar esta proposición no de ley y de supresión del delito de blasfemia, puesto que son ya pocos países en el mundo, en Europa al menos, o los países, digamos, de tipo confesional, que tienen o donde pervive este delito que en España eufemísticamente se denomina contra las ofensas religiosas. Realmente, en nuestro país, quiero explicar por qué razón últimamente se dan casos que tienen que ver con delitos de blasfemia, porque hay que decir que realmente, aunque está en el Código Penal, pues normalmente no se había aplicado, no había habido procedimientos de blasfemia, habían sido contados con los dedos de una mano. Pero, sin embargo, en los últimos años está sucediendo lo contrario, cada vez hay más casos y más denuncias. ¿Cuál es? ¿Por qué ocurre esto? Ocurre por una razón muy sencilla, porque hay una serie de organizaciones y asociaciones ultracatólicas que están, hay que decirlo bien alto, están al servicio de la Conferencia Episcopal, que lo que pretenden simplemente es presentar denuncias ante diversos tribunales, prosperen o no prosperen, pero para que mañana los informes de los observatorios de derechos humanos a nivel internacional digan: hombre, mira, en España hay muchas denuncias contra las ofensas de los sentimientos religiosos. Y por lo tanto se diga: ay, es que en España hay una intolerancia a lo religioso y a lo católico. Es una táctica que utiliza la Iglesia Católica para que precisamente no se le toquen los intereses y privilegios que tiene la Iglesia Católica. Hay que decir, esto es lo que pasa en la realidad. Por esa razón están proliferando esas denuncias, para que así figuren los informes internacionales de libertad religiosa. Y es paradójico, porque como muy bien ha dicho, y quiero agradecer aquí el compromiso que tiene con la libertad de conciencia Javier Sadava, como muy bien ha explicado, en nuestro país, no se puede hablar realmente de un Estado laico, porque vivimos en un Estado prácticamente con una confesión estatal oficial, que es la católica. Porque nosotros, y por lo tanto, nuestra legislación está trufada de confesionalismo, no solamente el Código Penal, porque en el Código Penal hay otros muchos delitos que están
que tienen una tipificación claramente confesional, por ejemplo, cómo se trata la profanación de lugares de cultos de una manera extraordinaria, cómo se trata, por ejemplo, el tema del escarnio, o cómo se ha tratado diversas tipificaciones durante mucho tiempo, como el aborto, simplemente por el interés de la Iglesia Católica de que se mantuviesen esas tipificaciones. Está trufada verdaderamente toda nuestra legislación, por no hablar ya de la legislación fiscal, tributaria, la legislación educativa, porque en el fondo son privilegios que tiene la Iglesia Católica como si fuese una religión oficial. Esa es la realidad. Nosotros pagamos el clero, nosotros pagamos el culto católico, nosotros pagamos miles de millones sus colegios católicos, nosotros pagamos gran parte de la famosa caridad católica. Todo eso lo pagamos nosotros. Nosotros promocionamos, el Estado promociona al catolicismo de una manera oficial. Y realmente el origen de todo esto tiene que ver porque, digamos, el nacionalcatolicismo se prologó en la democracia a través del concordato. Esta es la realidad. El concordato, digamos, mantuvo los privilegios que tenía el catolicismo. De hecho, hoy podemos decir que la corporación Iglesia Católica, como corporación, tiene incluso más poder que durante el franquismo, desde el punto de vista material. Entonces, lo que decimos, evidentemente, cuando la vicepresidenta del Gobierno declaró el otro día que el Gobierno no tenía interés ni intención de denunciar los acuerdos con la Santa Sede, decimos, no, es que hay que denunciarlos, porque por primera vez se da la posibilidad de que un Gobierno donde sus componentes y los grupos parlamentarios que lo apoyan tienen en sus programas la denuncia precisamente del concordato, porque denunciar el concordato va a ser recuperar la soberanía nacional en el sentido de que podamos legislar libremente sobre la educación, libremente sobre la tributación, puesto que ahora no podemos porque está la losa del concordato católico. Entonces, nosotros decimos a la vicepresidenta que a partir del mes de abril haremos una gran campaña por parte de la sociedad civil para efectivamente denunciar este concordato católico. Yo, sin más, quiero dar la palabra ahora mismo a Carlos Mulet, senador de Compromís, y que se ha destacado en su labor parlamentaria por ser un senador muy comprometido con la libertad de conciencia y con el laicismo. Pues, bueno, buenos días. En primer lugar, el estar contento, ¿no?, de compartir este acto con gente a la que admiro tanto. Es verdad que hemos, sobre Compromís especialmente, y también el Grupo de la Izquierda Confederal, hemos estado trabajando bastante con Europa Laica o con Valencia Laica también, por ser obviamente valencianos. Nos gustaría dejar de trabajar con ellos, nos gustaría que se disolvieran, porque hubieran cumplido su objetivo, ¿no?, que es conseguir una España o un Estado español aconfesional, ¿no? Porque muchas veces la gente que más se llena la boca de constitucionalismo son, cuando entramos en temas de estos, como si estuviéramos tocando o rompiendo España, ¿no? Si en teoría tenemos un texto que reconoce al Estado español como un Estado confesional, cumplámoslo, algo tan básico como eso, ¿no? Y que la religión forme ámbito de lo privado, y no hay ningún tipo de prevalencia o de influencia o de gerencia de una religión sobre el día a día de lo que es nuestra sociedad, ¿no? Hemos trabajado muchísimo con este colectivo desde el tema de las inmatriculaciones de la Iglesia Católica, el tema, como comentaban los compañeros, del concordato, el tema de por qué hay una religión que está financiada con dinero público en los hospitales públicos, en cualquier comunidad autónoma. Estamos hablando de la mayoría de comunidades autónomas, más de 1 millón de euros para sueldos de curas, únicamente de una religión. Obviamente, estamos hablando también de injerencias a nivel de ética, estamos hablando también de injerencias claras en materia de memoria histórica. Hemos chocado muchas veces con los obispos cuando hemos pedido y exigido que se cumpla la ley de memoria histórica retirando símbolos franquistas que todavía continúan en iglesias y catedrales. En concreto, el pulso que marcó el prior del Valle de los Caídos al propio gobierno cuando se opuso a cumplir la ley de memoria histórica. Por tanto,
ha sido una colaboración continua la que hemos tenido con Europa Laica, y nos gustaría que esta dejara de funcionar ya porque se hubieran cumplido los objetivos. Pero mientras, obviamente, cuando plantearon esta propuesta pensábamos que obviamente era el momento, ¿no? Era el momento porque mediáticamente un actor fue a juicio por expresar, pues muchas veces, expresiones coloquiales que todo el mundo podemos usar, ¿no? Que seguramente si esas expresiones fuera a otra religión, se hubiera cagado en Mahoma o cualquier otra persona, no le hubiera pasado absolutamente nada, ¿no? Ahora, en este momento concreto en el que hay un gobierno progresista, en el que hay un consenso amplio, parece, en la reforma del Código Penal, es este momento en el cual esta eliminación del delito de blasfemia también tiene que aparecer en la agenda política. Presentamos una moción que sabéis que no tiene efectos vinculantes, pero sí que sirve para poner el foco, y cuando realmente se empiece a reformar el Código Penal, que esté en la mente de todo el mundo que tiene que eliminarse este artículo. Si no sabemos el resultado que tendrá, esperemos que salga adelante la moción. La moción insta al Gobierno a esta modificación, pero luego vendrá toda la reforma del Código Penal, en la cual también incidiremos. Y si en esta reforma inminente por otro tipo de delitos, de sedición o los que se quieren abordar, los partidos con mayoría no están por modificar este artículo, pues ya iniciaríamos de la forma que sea, por vía Senado se puede hacer también, con una toma en consideración de reforma del Código Penal. La idea es eliminarlo, ¿no?, y que España sea por fin un Estado aconfesional y que el Código Penal no sea un Código Penal medieval, ¿no?, como el que tenemos, porque aquí hay una doble barra de medir, ¿no? Te pueden anular un partido de fútbol por llamar nazi a un nazi, te pueden sentar en un banquillo por hacer un tuit desafortunado o afortunado sobre un jefe de gobierno de una dictadura, pero se puede insultar y calumniar a la gente por su opción sexual o por sus creencias, siempre que no sean católicas, y no pasa absolutamente nada. Tanto en este momento también, en el cual se está abriendo el debate sobre si el delito de opinión tiene que ser delito o no, o el delito de apología tiene que ser delito o no, pienso o pensamos, ¿no?, que hay que ser un poco más cautos y sobre todo primar eso, la libertad de expresión y avanzar hacia un Estado moderno. Si España ha sido vanguardista en muchas materias, también tiene que ser vanguardista y no el espejo en el que están mirándose muchos otros países, ¿no? Esto es más propio de estados semidictatoriales islámicos que no de un estado moderno como tiene que ser el Estado español. Tanto agradecer la colaboración, bueno, que pensaran en nosotros los compañeros de Europa Laica, y animar a que cualquier tipo de iniciativa de ese tipo, pues que nos tendrán a su lado, porque al fin y al cabo es ser constitucionalista en este punto, ¿no? No estamos hablando ya de laicidad, sino estamos hablando simplemente de aconfesionalidad. Y aquí nos tenéis para lo que haga falta. Muchas gracias. Por último, va a hablar la representante de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, Teresa Aranguren, que también, digamos, ha estado en la iniciativa de esta proposición no de ley. Hola, buenos días a todos. Bueno, voy a hablar de un derecho que es una de las claves de la democracia, que es el derecho a la libertad de expresión. Y la libertad de expresión no ampara simplemente el expresar conceptos o ideas que van a favor de la corriente o que son mayoritarias en una determinada sociedad. Lo que básicamente ampara es el derecho a decir tonterías, inconveniencias, irreverencias, cosas que rompen con la línea común de una sociedad. Eso es lo que es importante y marca un grado de democracia, de desarrollo democrático en una sociedad. Cuando se tiene tipificado como delito la ofensa a los sentimientos religiosos, lo primero que hay que decir que es un concepto tan amplio, porque ¿quién se siente ofendido? Yo tengo amigos que son católicos y no se han sentido para nada ofendidos porque Willy Toledo diga algo que todos los que tenemos alguna relación con un pueblo o con el mundo rural sabemos que se dice constantemente. O sea, es que lo de... No sé si decirlo porque lo mismo me procesan. Bueno, pues eso, lo que dijo Willy Toledo es una expresión muy habitual en nuestra cultura. Eso por un lado. Pero aunque no lo fuese, es el concepto de penalizar como delito algo que es tan elástico,
tan subjetivo, quién se siente ofendido, por qué se ofenden, qué es la ofensa, etcétera, me parece que es entrar en un terreno peligrosísimo y que limita, coarta lo que es el concepto de libertad de expresión gravemente. Lo cuarta, en un ámbito que, por ejemplo, a mí me preocupa mucho pertenecer a una sociedad pacata y sin sentido del humor. Y yo sé que en este caso, quienes están más en peligro son los humoristas. Porque los humoristas, algo que es totalmente necesario para la salud mental de una sociedad, casi yo diría que por tradición, el humor es irreverente. El humor profundo es irreverente porque va contra los estamentos de poder. Y están en peligro el sentido del humor en una sociedad. Y esto me parece un signo peligroso que hay que combatir. Empezando por esto, por pedir la eliminación como delito de algo tan ambiguo, tan etéreo, tan difícilmente de delimitar como es la ofensa a los sentimientos religiosos. Como ya os he dicho antes, evidentemente, ¿por qué los sentimientos religiosos son tan importantes? Bueno, porque venimos de una tradición del poderío de la Iglesia Católica, etc. Si viviéramos en un país islámico, sabríamos también lo que es el poderío de la religión y la capacidad que tienen estos conceptos para destrozar la vida de personas. Y en nuestro caso no es tanto, pero evidentemente que le procesen a uno no es algo cómodo. Aunque no esté en riesgo tu vida ni tus bienes, pero es algo que indica, es un déficit democrático en una sociedad. Y en ese sentido quiero dar las gracias al Grupo Confederal de Izquierda por haber tenido esta idea, esta iniciativa, sacarla, plantearla, y que ojalá salga adelante con los votos de la mayoría parlamentaria, pero incluso si nos sale, es al menos una vía de plantear ante la sociedad esta necesidad y este debate, que creo que es un debate democrático, de calidad democrática. Nada más, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Al hilo de la reforma del Código Penal, no sé si hay consenso en la izquierda confederal en cuanto a incluir o no la apología del franquismo como delito en esa reforma, como se ha apuntado en las últimas semanas. Gracias. Somos un grupo confederal y entonces tendríais que remitiros a las posiciones particulares de cada No. Vamos por partes. Hoy venimos a hablar de este asunto que es suficientemente importante. Sí. Eso es. Yo creo que hay que decir que efectivamente es un tema que está ahí, sobre el que en el Grupo Izquierda Confederal no hemos hablado. Por lo tanto, no es que no haya consenso, sino que no hemos llegado a debatir esta cuestión. No, quería preguntarles por qué se han quedado en este artículo en concreto. Como ha dicho el representante de Europa Laica, hay otros muchos artículos en los que también se ve la influencia de la Iglesia Católica, como profanación. ¿Por qué se han limitado a la petición de derogar este artículo y no, por ejemplo, a reformar otros también cuestionables desde su punto de vista? Sí, yo creo que el artículo 525 es un artículo muy concreto y hay efectivamente, como bien dice usted, otros artículos que también están relacionados y que reflejan el poder de la Iglesia en el Código Penal. Pero algunos de esos artículos tienen sus aspectos positivos y negativos que nos obligarían, la modificación de esos artículos nos obligarían a una modificación más amplia del Código Penal. Hemos ido a por el 525, que es el que no aporta absolutamente nada. Sí. Bueno, yo quería, si nos importa, quería hacer también una brevísima reflexión. Esto, a mí personalmente, esas expresiones que se conocen por ahí como blasfemias, personalmente no me gustan nada. Preferiría vivir en un mundo en el que no se utilizaran ese tipo de expresiones, de interjecciones, pero las blasfemias están ahí. Parece que son pecado para quienes practican la religión católica, pero no pueden ser de ninguna de las maneras, no son delito. En mi opinión, las mayores blasfemias son las que se dan en el silencio.
en el silencio de la jerarquía de la Iglesia respecto de los actos de pederastia que han ocurrido por miembros que se han dado o que se han realizado por miembros de la Iglesia. Eso, además de pecado, es delito. Muy bien. Muchas gracias.